Qué tal Eduardo, cómo estamos, buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, mira, acabamos de abrir una enquisa en no nuestro programa eh en Contraataque de eh, se viron, se vimos mejor o o peor o Celta después dos cambios. ¿Ti como como viches o equipo mejor o peor después dos trocos que fizechis? Después de lo del recambio Sí, de do, sobre todo el cambio de Denis que creo que es un cambio que chama que chama a atención. Eh No, oh, intentamos buscar mayor mayor dinámica. Eh, para mí volvimos, volvimos a levantar en el ritmo y, y, en, y en generar este, eh, mayor cantidad de eh, de eh, Pero bueno, son, son apreciaciones. Este, mm. Yo eh, intentaba intentaba buscar algún algún juego más directo y más disputa eh, eh, en los segundo, en los segundos balones que no es la característica de Denny ni, ni de rematar a la portería no, no es su característica principal y donde me parece que en el medio había más que que disputar y, y bueno y a partir de ganar el segundo balón empezar a, a generar juego eh, bueno, lo tendría que volver a ver eh, para, para confirmarte. Eh, sí. Creo que lo que lo que hicieron, como te digo, nos no volvieron a, a, a levantar a generar. Eh, lo tendría que ver, pero, pero creo que menos juego, no estoy seguro que no hemos generado. Este, puede, puede ser que no hayamos hecho mucho más, pero sí desde. desde el nivel del 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 ritmo de de sostener de, de levantar otra vez la intensidad me parece que eh que fueron lo hicieron bien los cambios. Uh -huh. eh, eh, son son uh -huh. dos que uh -huh. pensan que, que el equipo estaba eh mejor, ¿no? Eh, a partir dos trocos, ¿no? Que 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 realmente parece que el equipo tuvo muchos problemas antes dos trocos, que quizás por eso llegaron esos trocos, sobre todo defensivamente. Tiveche momentos de, de, de sufrimiento Sí, no sé, no sé si este, eh, sobre, sobre todo abrimos el marcador que muchas veces es lo más difícil y otra vez cometemos errores individuales que nos cuestan que nos cuestan empatar el, el partido después bueno, los dos do, do penaltis como decía recién, todavía no, no lo vi Víctor, te soy sincero y, eh, pero pero bueno eh, como, como dije en la televisión no 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 está tocando la moneda de, de nuestro lado en las revisiones eh, del bar, ¿no? eh, eh, puede ser que sea este, que se vea de esa manera, no lo sé, todavía no las volví a ver, vos seguro lo, lo viste por la por la televisión, pero pero bueno no a veces es, es, es suerte también de, del lado de la interpretación, no eh, bueno no por ahora no, no nos está tocando la, la interpretación de, de, del lado nuestro, y bueno, no, no es quejarse, ya no ya en alguna no tocará este, que caiga de, de nuestro lado. Pero pero bueno, no, ya te digo, no lo vi otra vez el penal, pero me parece que no no, no, no vi algo evidente, tan evidente como para, este, para, para certificarlo. Eh, pero tengo que volver a ver, seguramente lo revisaron y bueno, si hay contacto, eh, lo que sí nos deja un poco es el tema de, de como te digo, de la revisión de la, de la jugada de Santi, que tiene, tiene tres cortes importantes en la, eh, en la pierna y, no, y no, a veces no sabemos cómo es que, que se interpreta, cómo se, se juzga, ¿no? si cuando llama el bar es por una posible roja o, o nada. o o si si se da así como como se dio, una interpretación de de una tarjeta amarilla. Eh uh -huh. bueno, este bueno, cuando nos ha tocado a nosotros hemos te, te digo, ten, hemos tenido la mala suerte que que fue roja. Uh -huh. Una una última cuestión que eh, eh, quedó equipo a 11 o descenso, 11 eh, también de zona europea, terra podemos chamar casi de nadie con esa comodidad de ver muy longe con 12 18 puntos en juego o descenso, ¿no? Eh, visto esto, esto que estábamos a comentar de que metiches futbolistas eh, diferentes eh, en ese trecho final de partido, ¿pensas en hacer No, no, voy a, voy a ver quiénes son los, como siempre digo, visto, voy a ver quiénes, quiénes son los que mejor están y según el, el rival también, no, 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 eh, no para mí no no existe eh, probar si no pienso de que son los que tienen que iniciar no, no es un este, un centro de, de prueba. Quiero 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 intentar poner lo que mejor esté para ganar. Este, y, lo, y los jugadores se ganan los minutos de la semana. Eh, siempre ustedes como, como comentarista, como periodista, como aficionado, podés pensar que, que querés ver a, a, a tal o cual jugador. Pero siempre digo, el que lo tiene todos los días de la semana eh, soy yo. Y, y bueno, intento tomar la, las mejores decisiones. Ahora sí. Este, volvemos a lo mismo tenemos ahora dos juegos en casa que, eh, que vamos a tratar de, eh, de bueno de, como siempre digo pensar en el primero en lo que es el domingo con poco tiempo de recuperación e intentar de que queden los este, los tres puntos para, para bueno para poder tomar una mayor distancia eh, y cumplir lo antes posible el objetivo principal que, que siempre que siempre hemos hablado ¿no? Está bien, bueno, muchas Chau, gracias. Victor. Hasta luego.